esta iniciativa parte de Carmela Fernández Piera, que nos contacta Alicia y a mí, y dice, bueno, vamos a hacer, me gustaría hacer algo con Make-A-Wish y con Paula, ¿no? Y a mí se me ocurrió que la iniciativa de los 100 euros por Verdi en el Open de España me parece una magnífica idea, pero haciendo números y demás, digo, ¿y qué pasa si fallas el corte? A lo mejor tienes una semana mala, haces 5 Verdis o 6 Verdis, que puede pasar, y no es suficiente, así que se me ocurrió que, ya sabéis mi adicción al Twitter, esta que tengo, que empezó hace poco, y decidí que podía ser una buena idea, pues, mandar el mensaje al mundo Twitter y proponerle a mis compañeros formar parte de este bonito proyecto, ¿no? Que es hacer el sueño de Paula realidad. Y así fue. Y lo que me pareció increíble fue la gran aceptación que tuvo, ya no solo en el mundo profesional, sino también en el mundo amateur, ¿no? La cantidad de gente que ha dicho, pues yo también quiero colaborar de algo, poner mi granito de arena, voy a jugar un social aquí o un social allá, ¿de qué manera puedo ayudar a Make-A-Wish Spain? Son muy buenos, o sea que podemos hacer muchos verdes y ojalá pues Paula pueda cumplir su sueño y competir a nivel profesional. He tenido la suerte hoy de conocerla y bueno, ¿qué te voy a decir? Ya está a la vista de todos. La ilusión que tiene por hacerlo bien, una niña simpática, guapa y bueno, que yo que he montado a caballo, además en el club de campo donde vas a competir la semana que viene, nada, te deseo la mejor de la suerte, me da mucha pena no estar ahí, voy a estar en Madrid hasta el miércoles me voy ya de vuelta a Miami y me hubiera encantado ir a verte, pero estoy seguro que lo vas a hacer fenomenal. Gracias. Bueno, si no, ya vendrás a otro. A eso seguro, no te preocupes que yo puedo volver por aquí y coincidiremos. Mi sueño es competir en internacionales de doma clásica para poder llegar al Campeonato de Europa. Tengo el Campeonato Internacional donde estará el seleccionador español y bueno... Para... Lucio. Luis Lucio. Que creo que dice que eres muy buena. ¿Es así o no? Bueno. ¿Sí? Sí, no sé. No sé, si no triunfa en la equitación, que estoy convencido que sí, pues a lo mejor tiene un hueco aquí en el mundo profesional. Yo lo primero que pregunté fue, ¿puedo volver a montar a caballo? Y me dijeron, primero te has de curar y luego ya veremos. Entonces, claro, yo lo primero que pensaba era, me he de curar para poder montar. Yo tenía un tumor que se llama sarcoma de Wilm en una vértebra. Pero se hizo tan grande que, o sea, también me funcionaba los pulmones y no podía respirar. Entonces, bueno, primero me hicieron quimioterapia para reducirlo. Luego, cuando ya estaba, o sea, que no se veía casi, me quitaron la vértebra, me abrieron por delante y por detrás, me pusieron unas barras y una malla de titanio para aguantar con unos tornillos. Y también me cortaron un trozo de una costilla flotante para que también hiciese como de base. Luego me dieron dos sesiones más de quimioterapia fuerte para asegurarse de que no quedaba nada. Luego 25 sesiones de radioterapia y después un año entero de quimio de mantenimiento para acabar de para asegurarse, porque bueno, este tumor, el sarcoma de Wilm, es un tumor muy agresivo y que como no lo trates bien, enseguida puede volver a salir.